continuamos recibiendo a candidatas a falleras mayores infantiles de Valencia. Hola, Paloma. Hola. ¿Qué tal? Bien. Bien, vamos a conocerte, Paloma, ¿qué más? Ayora Balaguer. ¿De la Falla? Pizarro Cirilo Amorós. ¿Sector? La de Tremé, Gran Vía. ¿Agrupación? Gran Vía. Gran Vía. Dime cómo se llaman tus papis. María y José. María y José. Dime tu fecha de nacimiento. 28 de febrero. Vaya. Y casi naces el 29 de febrero, ¿eh? Porque esa señora bisiesto. Sí. Que justito han dado. Oye, ¿y tienes hermanos? Una hermana. ¿Cómo se llama? María. ¿María? ¿Cuántos años tiene María? 6. ¿Es más pequeñita que tú? Sí. Vaya. Oye, ¿y cuántos años eres fallera? Desde que nací. ¿Siempre de la misma falla? Sí. Qué bien. ¿A qué cole vas? A la Edelweiss School. Sí. ¿A qué curso? Tercero. ¿Sí? Y la mosca, ¿eh? ¿Y has aprobado todo? Sí. ¿Quiere decir que pasas a cuarto? Sí. ¡Qué maravilla! Bueno, pues cuéntame, ¿por qué fuiste fallera mayor infantil? Porque me hacía mucha ilusión ser fallera mayor infantil. Y entonces mi madre me dijo, Paloma, ¿quieres ser fallera mayor infantil? Y yo dije, sí, me encantaría. Entonces me apuntó en la lista y como ninguna niña estaba apuntada, pues me dijeron algo. Qué bien. Bueno, pues cuéntame de qué iba tu falla. De un huerto urbano que el señor que regaba las plantas tenía fábrica y todo en la naturaleza. Entonces tenía un cebollín, una cebolla, vaya, un tomate, una carlota y un pueblo. Y un pueblo. Oye, ¿y quién fue el artista fallero? Se llamaba José, de apellido de apellido no te acuerdas, es igual. ¿Qué es lo que más te gusta a ti de las fallas? La ofrenda. La ofrenda. Sí. ¿Y por qué le dirías a los niños que se apuntaran a tu falla? Porque para que hubiera más gente. Para que hubiera más gente. ¿Tienes alguna actividad extraescolar? Sí, voy a gimnasia rítmica. Muy bien. ¿Cómo se llama tu presidente infantil? Alex. ¿Tu fallera mayor? Meri. ¿Y tu presidente? Vicente. Le mandamos un saludito a todos ellos, ¿vale? A ver, gustos personales. ¿Comida favorita? Nuggets con patatas. ¿Nuggets con patatas? Imagínate. ¿Serie de televisión? Masterchef. Masterchef, vaya. ¿Y cantante grupo favorito? Beatles. ¿Los Beatles? Sí. Oye, los Beatles. Muy bien. Bueno, pues cuéntame quién es tu indumentarista. Por cierto, ¿sabes de qué ciudad eran los Beatles? ¿De qué? ¿No lo sabes? ¿De dónde eran? De Liverpool. Ah, dime quién es tu indumentarista. ¿Quién te viste tú? ¿Quién te hace los trajes de fallera? Carmen Hueso. Carmen Hueso. ¿Y quién te peina? Carles Ruiz. Carles Ruiz, muy bien. ¿Vas a veranear en algún sitio, en la playa o en el monte? En Javea. ¿En Javea? Sí. Qué bien. Bueno, pues cuéntame, si en la fonteta suena tu nombre, ¿qué supondría? No pasa nada, porque es que sigan siendo falleras, ¿verdad? Bueno, pues ahí tienen la cámara. ¿Quién quiere saludar? Quiero saludar a toda mi familia y a toda mi falla, porque me han estado apoyando en el primer acto de la preselección. Ahí estamos, y te han apoyado todo el año, ¿verdad que sí? Sí. Muy bien, bueno, pues amigos, aquí teníamos a nuestra amiga Paloma, de la falla Pizarro Cirilo Amorós, que no me acordaba la falla era. Pizarro Cirilo Amorós, que la hemos tenido aquí con nosotros. Muchas felicidades, que pases un muy feliz verano. Y por supuesto que te divierta mucho, ¿vale, Paloma? Gracias. Gracias a ti. Paloma, falla Pizarro Cirilo Amorós.